Eugenia Martínez de Irujo ha presentado en su Sevilla, de la mano de Tous, su colección de joyas más especial. Un emotivo homenaje a su madre, la duquesa de Alba, que 2 años después de su desaparición ha sido su principal inspiración. Bueno, es todo ella. Se respira. Sí, sí. Y hasta hace muy, muy, muy poquito, y había pasado ya 2 años, no había vuelto a entrar en su cuerpo. No podía. Eugenia reconoce ser su proyecto más personal, después de 20 años colaborando con la firma. Tremendamente sentimental y muy entre mi madre y yo, digamos, una pieza muy especial entre nosotros. Entonces, primero le quise poner su nombre, bueno, su nombre como la llamaba su padre cuando era pequeña, que es Tanuka, por eso el nombre de la colección. Y su pieza estrella es este medallón que le regaló la reina Victoria Eugenia nada más nacer y que tiene mucha historia. Por ello, Eugenia Martínez de Irujo ha querido hacer una réplica en esta colección. Es un medallón que me regala la reina Victoria Eugenia cuando yo nazco. Entonces, es una de las fotos que publica hoy, que es cuando mi madre viajó con ella a Lausanne, porque la reina Victoria, que era su madrina, Victoria Eugenia, me quiere conocer, que mi madre la adoraba. Y es cuando ella, por mi nacimiento, me regala esto. Una historia familiar basada en millones de recuerdos que se han plasmado en las joyas que esta primavera vendrán cargadas de éxito asegurado. Y sobre todo una satisfacción de lo más personal para Eugenia Martínez de Irujo.